La Policía Nacional logró la captura del máximo cabecilla de la banda criminal Los Rastrojos en el departamento de Nariño. En desarrollo de la operación Mercurio, las unidades de la Policía Judicial y personal de antinarcóticos, en coordinación con la seccional de inteligencia de Nariño, hicieron efectiva la orden de captura contra Manuel Esteban Córdoba Tavares por el delito de concierto para delinquir agravado. El operativo se cumplió en momentos en que alias R9 o El Chucho se movilizaba por la vía panamericana en un vehículo en compañía de otras tres personas. En lo que llevamos del año. Se han capturado a más de eh, 397 eh, sujetos pertenecientes a esta banda criminal y en otras eh, capturas de diferentes bandas criminales nos acercamos cerca a los 350 delincuentes. Según las autoridades, alias R9, de 29 años de edad y natural de Turbo Antioquia, es desmovilizado del bloque Libertadores del Sur de las AUC. Hasta el próximo 31 de julio se extenderá la jornada de vacunación contra el sarampión y la rubeola, que hasta el momento arroja buenos resultados en el Valle del Cauca. Esta campaña es adelantada por la Secretaría de Salud Departamental en los 42 municipios de la región. Hasta el momento en el departamento se han vacunado 175 mil niños de 0 a 8 años. Esta vacuna es completamente gratis y se ofrece tanto en clínicas públicas como privadas. El único requisito es que el menor acuda en compañía de una persona adulta.